que se habían hablado. Pero bueno, ya con la victoria del otro día, obviamente mucho más tranquilo, pudo hacer su descargo. Y bueno, lo importante fue el triunfo del equipo, acceder a los octavos de final, que era lo que se había planteado, y obviamente, como te dije, que Willy contaba con todo nuestro apoyo. No, sobre todo una posición tan difícil como es la de un arquero. El fútbol está lleno de errores. Si no habría errores, saldrían 0-0 todos los partidos, sería aburrido. Sería ver 11 robots contra 11 robots. Entonces, es así, el fútbol es así, nosotros estamos acostumbrados. Hay gente que lo entiende, hay gente que no. Pero sobre todo en el caso de Willy, siempre darle nuestro apoyo, lo hicimos y sea quien sea, somos un grupo muy unido y siempre, como dije antes, todos tiramos por el mismo lado y siempre lo más importante es ayudarnos y apoyarnos. Buenos días, ¿cómo están? Estamos en vivo para Teis Sports. Una pregunta para Fede y una para los dos. Bueno, ya lo sufrió Mascherano a Pavón, ahora te tocó a vos. Sí, Pavón está haciendo mucho quilombo acá Pega adentro. fuerte, ¿no? Está incontrolable. Pero de a Lo poco otro lo que... vamos teniendo controlado. Muy bien. Lo que le quiero preguntar a los dos tiene que ver con buscar en la memoria si encuentran algún gol de la selección argentina parecido a este, por el grito, por el contexto, por lo que se jugaban. Y obviamente, desde ayer lo charlamos con colegas, amigos y compañeros, y hay un montón de ejemplos, pero la verdad que cuesta encontrar uno como este. ¿Se acuerdan de alguno haber gritado así? De la misma forma en que se dio, la verdad que no, ahora mismo no me acuerdo de ningún gol así de la selección, puede ser, no en un mundial, sí el partido contra Perú en las eliminatorias. Me tocó verlo de afuera, pero un poco parecido, pero no, que yo recuerde en un mundial no. Sí, por ahí como dice Fede, no creo que, o creo mejor dicho, que más de uno debe tener algún recuerdo de haber gritado un gol así. Por ahí que a nosotros nos toca vivirlo desde adentro, es muy emotivo y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante y ya dar un pasito más y ahora a pensar en el partido de Francia. Acá, Verónica Brunati para TNT Sports. Buenos días a los dos. Quería preguntarles sobre Lionel Messi. Dio la sensación que hubo un cambio en la selección argentina a partir de la derrota con Croacia, la reunión con el entrenador. ¿Qué cambió tanto en él, en su semblante y en el equipo para que puedan afrontar de la manera que lo hicieron el partido con Nigeria? Bueno, yo creo que se vio otra actitud, no de parte de él, sino de todo el equipo, de todos los jugadores, en el tercer partido, más allá de que creo que el partido se estaba haciendo un buen partido contra Croacia, y el primer gol, el equipo lo sintió, pero creo que desde el primer minuto, también sabiendo cómo eran las consecuencias de no ganar, creo que se vio al equipo mucho más metido, aguerrido y junto con otra actitud que eso, bueno, también a Leo lo acompaña, ¿no? Sí, como dijo ahí Fede, obviamente después de un resultado desfavorable como había sido el de Croacia, sabíamos que para acceder de fase necesitábamos el triunfo contra Nigeria, así que nos jugábamos todo en ese partido y creo que se lo ha tomado así, un partido definitorio. Y bueno, creo que en líneas generales se ha hecho un gran partido, más allá después del penal que ellos obviamente el empate hasta ese momento les servía, así que se replegaron un poco más, obviamente cerraron más los espacios y por eso es
que costó, hasta que bueno, ya después con el gol de Marco ahí sobre el final, que creo que se definió el partido. Fede, Gio, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos en vivo para Equipo 10 en Salta y Multivisión HD. Te quería preguntar, Gio, si te imaginás un partido especial ante Francia. ¿Sí? Si crees que puede llegar a ser más abierto, si crees, desde el conocimiento que tenés del fútbol francés, que esto puede favorecer a la Argentina. Ustedes venían de una fase de grupo con equipos que se les cerraban naturalmente. ¿Esto puede variar, puede ayudar en algún momento a que el equipo se sienta más suelto, con la obligación de buscar, pero crees que puede ser beneficioso para ustedes? Sí, creo que sí. En fase de grupos hemos enfrentado distintos rivales con distintas maneras de jugar. Algunos que se han cerrado más atrás, otros que han hecho la presión alta. Y hay que tomar cada partido dependiendo del rival. Por eso se cambian las formas por momentos. Pero ahora la selección de Francia es un equipo que con espacio, con la velocidad que tiene, te puede generar. Y bueno, habrá que tomarlo así, pero sabemos que la selección argentina es una selección muy respetada y por eso creo que va a ser un gran partido contra un gran rival. Sí, acá, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Los saludo a los dos. Rama Pantoroto de Buen Telefe. Se viene un partido chivísimo. Los dos conocen a los rivales, ¿no? Francia es durísimo. Preguntarle a los dos, cada uno por su lado, su opinión con respecto a lo que se viene. Y básicamente a Gio, ¿cómo hay que hacer para parar a Mbappé, por ejemplo? Y si hablaste en estos días. No, estos días no tuve la suerte de hablar. Sabemos que obviamente es un jugador muy importante, que con espacio te puede lastimar, pero bueno, sabemos que el equipo llega muy bien después de este resultado contra Nigeria. En líneas generales el equipo está muy bien, está muy unido y bueno, eso hace que sea muy importante. No solo Mbappé, sino la selección en general tiene buenos jugadores, pero así como tiene sus virtudes, obviamente tiene sus defectos y ahí es donde hay que aprovecharlos y tratar de lastimarlos. Sí, sabemos que Francia es un gran rival con grandísimos jugadores, pero creo que nosotros, desde el respeto, pero tenemos... estamos muy bien, nos sentimos muy bien. Creo que después de la victoria contra Nigeria nos sentimos mucho más reforzados y con confianza, ¿no? Creo que también sabemos que tenemos una grandísima selección, grandísimos jugadores y con confianza somos un gran equipo y tenemos que aprovecharlo. ¿Qué tal? Buen día, Rando Cis de Doble Amarilla. Les quería consultar, esta selección siempre se le dijo que estaba un poco alejada de la gente y en San Petersburgo se vio una comunión que hacía mucho no se veía entre una selección argentina y el público. ¿Ustedes cómo lo sintieron de adentro y si creen que esto puede marcar un quiebre en la relación de ustedes con la gente? Gracias. Bueno, creo que en especial nosotros somos argentinos como toda la gente que puede hablar y opinar cosas como todo, ¿no? Entonces, que digan y escuchar, tener que escuchar, que decir, básicamente, que estar alejados es decir que no somos argentinos. Entonces, es una ridiculez tan grande como sabemos que no tiene ni pie ni cabeza ni sentido las cosas que se dicen. Somos más argentinos que cualquiera y lo sentimos de la misma forma, ¿no? Sí, creo que el apoyo es muy importante, se vio el otro día donde lugar que miraba de la cancha, lugar que había una persona con una camiseta argentina, así que eso es muy importante. Sabemos el esfuerzo que hace la gente para venir hasta acá y bueno, contar con ese apoyo la verdad que para un jugador es muy importante y es muy lindo, así que hay que aprovechar el apoyo que nos brindan y la confianza.
Hola, ¿qué tal? Aquí. Buenas tardes. Soy Clara Rodríguez, de Mediaset España. Tenía una pregunta para los dos. Acabáis de decir que después de la victoria contra Nigeria hay un ambiente, o sea, el equipo está mucho más reforzado, hay mucha más confianza dentro de la plantilla. ¿Hasta qué punto también ha cambiado ese clima interno dentro del vestuario después de unos días tensos la semana pasada con de todo lo que se habló? Ahora se ve un clima quizás más relajado. Y luego también quería preguntaros sobre Maradona. No sé si os llegó la preocupación que surgió en Argentina con respecto al estado de salud del jugador y si os llegó y llegasteis a estar preocupados en algún momento por... Sí, internamente, obviamente, el clima del grupo siempre estuvo muy bien, con mucha unión y con mucha esperanza. Obviamente que después del partido contra Nigeria fue una alegría enorme porque la verdad que se ha sufrido mucho y creo que ha sido un desahogo importante y bueno, creo que es fundamental que el grupo se mantenga como lo viene haciendo hasta ahora, muy unido para sacar las cosas adelante juntos es más fácil. Y respecto obviamente a lo que dijiste después, se han dicho muchas cosas que obviamente a la familia de cualquiera le molestaría o no lo tomaría bien. Lo más importante es la salud de cualquier persona, así que creo que ha sido eso. Buenos días para los dos. Recién estaban hablando de lo anímico, de lo futbolístico. A esta altura hoy la selección, ¿cómo la definirían como equipo? No, somos un equipo muy unido dentro y fuera de la cancha, los 23 jugadores, todo el grupo de trabajo que está acá para nosotros, a nuestra disposición. Creo que estábamos muy tranquilos desde el primer partido, antes del primer partido, más allá de no haber conseguido los 3 puntos en el primer y segundo partido, estábamos tranquilos porque sabíamos que la victoria iba a llegar, trabajando de la misma forma como lo veníamos haciendo, trabajando muy bien. Nos sentíamos muy bien y creo que ahora seguimos de la misma forma, con más confianza porque llegó esa victoria, pero muy unidos, trabajando y todos tirando para el mismo lado, ¿no? Sí, como dije anteriormente, obviamente durante la fase de grupo, dependiendo del rival, hubo diferentes formas de juego. Obviamente el primer partido con Islandia, un equipo que se te cierra muy bien atrás, era difícil encontrar el espacio, había que trabajarlo mucho, pero en líneas generales creo que el equipo llega muy bien, que eso es lo más importante, con una idea clara durante todo este tiempo. Y obviamente ahora contra un rival mucho más importante, con más jerarquía, habrá que tomar los recaudos necesarios y obviamente explotar las armas que tenemos. Hola, ¿qué tal? Soy Mayro Varela, de Radio Niwili, Canal 7 de Mendoza. Estamos en vivo. Quería consultarles acerca de algunos medios en Francia que catalogan de milagrosa la clasificación de Argentina. ¿Cómo lo ven desde ese lado ustedes? Y también si creen que tienen alguna chance en esta instancia final para ser parte del equipo titular. Bueno, la verdad que no estamos pendientes de lo que digan en Francia o en otro lugar. Nosotros estamos acá trabajando muy bien, preparando el partido de la mejor forma. Estamos con confianza y creo que estamos muy bien de cara al partido de contra Francia, así que no miramos lo que dicen. Creo que en estos 2 días que quedan seguimos trabajando y preparando el partido de la mejor forma y tratando de aprovechar las oportunidades que tengamos. Sí, no sé si ha sido una clasificación milagrosa, sí una clasificación trabajada, que obviamente en el contexto del partido se ha sufrido por momentos, porque se dio una forma agónica, obviamente buscándolo desde el juego y desde las armas que tenemos, pero no creo que haya sido milagrosa, sí trabajada, buscada, y bueno, eso hizo que sea una forma agónica y ahora llegar mucho más fuerte para enfrentar
a Francia. Sí, soy Antonio Serpa de OE, para Giolo Celso. Quería preguntarte, seguramente el cuerpo técnico tiene analistas de rivales. Ahora, vos jugás en Francia, tenés algunos de compañeros y otros de rivales. ¿Te sale naturalmente ir y hacerle un comentario al técnico o a tus compañeros sobre algún rival específico? ¿Vienen y te preguntan, te consultan? ¿Cómo se maneja eso? Sí, como dije anteriormente, obviamente el diálogo es fundamental y más en estas circunstancias. Obviamente que son jugadores que estamos acostumbrados a verlo día a día porque son jugadores de mucha jerarquía, entonces por ahí no necesitan tanto una opinión porque se ve fin de semana tras fin de semana. Obviamente que uno lo tiene todos los días al lado, le puede decir que puede hacer o que no. Después, dentro de un partido, puede haber mil variantes. Pero, como dije antes, son jugadores de mucha jerarquía, que cuando tienen su espacio pueden lastimar, pero a la vez sabes que cuando te dan un espacio, Argentina te puede lastimar y mucho. Por eso creo que se puede dar un partido abierto y creo que a nosotros nos puede favorecer. Para Federico, varias veces a lo largo de la conferencia dijiste la palabra confianza, que con confianza Argentina es un gran equipo. Sabemos todos que la confianza libera el talento y que tiene que ver mucho con lo emocional. Y Argentina ha tenido caídas de tensión, incluso después el otro día de un buen primer tiempo, después del penal, pierde juego y creo que tiene que ver un poco con la cabeza. ¿Crees que con este triunfo y del modo que se dio, Argentina destrabó la cabeza? Bueno, creo que la mentalidad, sobre todo ganadora, es muy importante, no solo en el fútbol, en cualquier cosa, ¿no? En cualquier aspecto, creo que es muy importante estar centrado en el objetivo y saber, ¿no? Sobre todo en la cualidad y capacidad que tiene esta selección. Es muy importante, creo, después de haber ganado y por fin haber conseguido los 3 puntos y más, avanzando a la siguiente ronda, creo que ahora lo que hay que hacer es seguir con esta mentalidad ganadora, acostumbrarnos a ganar y trabajar cada partido como si fuera el último, prepararnos de la mejor manera y trabajar. Ahora creo que después de conseguir los 3 puntos, esa confianza se ve reforzada y creo que más allá de que fue importante el partido y que si no ganábamos quedamos afuera, ahora sabemos que todos los partidos van a ser iguales, como el partido contra Nigeria, del minuto cero, si no ganás quedás afuera y creo que ya tenemos esa ventaja, ¿no? Hola Federico. Buenos días, soy Joaquín Balbi de la Ola Interior de Córdoba. Quería ver si me podías analizar la evolución de la defensa durante todo el Mundial y si puntualmente en el último partido recibieron alguna indicación de no jugar tanto la pelota hacia el arquero. No, ninguna indicación en especial de jugar la pelota. Creo que no solo la defensa, sino la selección ha ido evolucionando en cada partido y creo que el equipo se ve reforzado, ¿no? Más allá de que el gol de Nigeria llegó en un penal, se trabajó muy bien en todos los aspectos, tanto en ataque como en defensa, no solo la defensa en particular y los delanteros en particular, sino todo el equipo estuvo muy junto, trabajó para conseguir la victoria y así fue. Federico Gio, ¿qué tal? Andrés Eliseche de La Nación, ¿cómo les va? Hablaron bastante de cómo vivieron el gol de Rojo del otro día, en la cancha, el festejo y demás. Lo llevo un poquito más atrás, lo llevo 4 años atrás. Ninguno de los dos formaba parte del plantel en el Mundial pasado. Gio, no sé si todavía tenía edad escolar, por lo joven que es. Quiero saber, llevando a la instancia de octavos, Argentina también ganó agónicamente contra Suiza,
quiero llevarlos a ese recuerdo, que nos cuenten dónde estaban, cómo lo vivieron, qué sensaciones le vienen si podemos comparar una situación con la otra, ¿no? Bueno, sí. Estaba de pretemporada con el Sevilla, estaba viendo el partido con Nico Pareja, éramos los dos argentinos que estábamos en ese momento en el Sevilla y estábamos de pretemporada viendo cada uno de los partidos. Recién nos juntamos, empezamos a entrenar a partir de ese partido, así que vimos los últimos 4 partidos juntos. Sí, a mí me agarra por ahí un poco más joven, viendo el partido ya con mis amigos en Rosario y bueno, por eso uno ahora que está acá y lo ve todo mucho más de cerca, trata de disfrutarlo al máximo, de vivirlo a todo esto que jugar un mundial obviamente es el sueño de cualquier jugador, así que ahora que a uno le toca vivirlo desde adentro, obviamente lo trata de disfrutarlo mucho más y obviamente después de una victoria como el otro día, creo que ha sido una victoria y un desahogo importante. Buenos días, pregunta al señor Lo Celso, estoy un periodista francés, entonces estoy un espía del equipo de Francia. ¿Cuáles son tus puntos débiles para pasarlos al entrenador francés Didier Deschamps? Te toca en francés. ¿Quiere que responda en francés o en español? No, bueno, como dije anteriormente, creo que la selección francesa es una selección muy importante, que durante este tiempo lo ha hecho muy bien. De hecho, viene la fase de grupos invicto, sin perder. Como dije anteriormente, tiene jugadores de mucha jerarquía que lo vienen haciendo muy bien, pero bueno, sabemos que también dejan sus espacios, que eso es lo que tenemos que aprovechar, porque de mitad de cancha para adelante tenemos jugadores muy importantes y el plus de contar con Messi, obviamente eso hace que se lo respete y mucho. Así que creo que va a ser un lindo partido y creo que aprovechando los déficits que puede dejar Francia, creo que ahí es donde debemos aprovechar. Y ahora después, hará la traducción en Francia. Bueno, Fede, Giovanni, buenos días, Juan Pablo Ferrari acá para la Red 92, el Diario de La Plata. Quería preguntarles, se enfrentan el campeón del mundo y el subcampeón del mundo y el subcampeón de Europa. Internamente se siente, se palpita, se respira que este encuentro los tiene a ustedes en un proceso de franco crecimiento como equipo en comparación a cómo arrancó este mundial. Bueno, como dije antes, ya pasamos por esto, ¿no? El tener que ganar, sino que quedamos afuera, ya sabemos lo que es. Que pasamos de ronda, que conseguimos ganar, preparamos el partido con la mayor de la ilusión, de la confianza y con las ganas de trabajar para hacer un buen partido y conseguir pasar a cuartos. Lo más importante ahora es trabajar y encontrar los defectos del rival, seguir reforzándonos, seguir creciendo, porque lo mejor es, después de la victoria, que esta victoria sirva para seguir creciendo, que el equipo siga aumentando la confianza, las ganas. Y creo que tenemos estas chances de ganar, las tenemos que aprovechar y hacer un buen partido. Sí, yo creo de tomar cada partido como una final. A partir de ahora te juegas todo o nada, así que hay que tomarlo de esa manera. Obviamente, después de todo lo que se ha sufrido a llegar hasta acá, ahora hay que tratar de disfrutarlo.
de vivirlo al máximo y como te dije, tomar cada partido como una final de acá en adelante. Sabemos que todo eso que se ha sufrido nos ha hecho mucho más fuerte desde la confianza, desde la unión, así que creo que eso va a ser muy importante para lo que viene. Últimas dos preguntas. Ibrahim Kader para beIN Sports. Pregunto a Gio, ¿qué has aprendido de los grandes en esta selección, como Mascherano, que ya anunció que no va a jugar más? Y te pregunto específicamente en el marco de lo que se vivió la semana pasada, de información, de rumores, de mala información, de muchas situaciones incómodas para los jugadores. ¿Qué aprendiste de cómo hay que manejar estas situaciones graves en alguna medida cuando estás adentro para defenderse de lo que está pasando? Sí, yo creo que, como vos bien dijiste, estoy rodeado de jugadores de mucha experiencia que han vivido y estado durante muchos años en la elite del fútbol mundial, así que uno trata de aprovechar y aprender día tras día, de ir sacando y exprimiéndole el jugo a cada uno, porque obviamente uno que es joven aprende mucho al lado de ellos, y obviamente es en circunstancias así donde es mucha la acción, donde en Argentina se vive muy eufórico todos estos momentos, porque la gente es muy pasional, y tratar de convivir con eso, obviamente uno que es joven en apoyarse en estos jugadores que vos decís de mucha experiencia, más grande, que en cualquier momento van a saber darte un consejo, cómo manejar cada situación, creo que es muy importante, y bueno, está a la vista que nos sobrepusimos a eso y lo pudimos sacar adelante, gracias a Dios. Buenas tardes, Luciano Menéndez para Radio Activa de González Chávez, para ambos. Lionel Messi dijo antes de comenzar el Mundial que Argentina no era candidato y sorprendió a muchos. ¿Ustedes están alineados con lo que opina el capitán o creen que por cómo se va dando el campeonato, que van quedando afuera, caso la potencia del último campeón Alemania, Argentina vuelve a ser candidato al título? Bueno, nosotros no pensamos en candidatos, en serlo o no. Nosotros pensamos en trabajar cada partido, en llegar lo más lejos posible, pensar partido a partido, no pensar más allá. Lo importante ahora es pensar en el siguiente partido, que es Francia. Como dije antes, trabajarlo de la mejor manera para pasar a cuartos y pensar solo en el siguiente partido. Es lo que hace llegar lejos y lo que hace crecer al grupo, que es lo más importante. No pensamos en ser candidatos o no, sino en trabajar el siguiente partido, trabajarlo, jugarlo y ojalá que podamos pasar a cuartos. Sí, hoy en día el fútbol se ha emparejado mucho. Está a la vista en este Mundial que los partidos son muy parejos, que no se saca mucha diferencia. Así que hablar de candidatos hoy en día sería difícil. Sabemos que hay selecciones que de mucha jerarquía que lo vienen haciendo bien durante un proceso largo. Pero bueno, después tenés la eliminación de Alemania en fase de grupos que obviamente sorprende. Por eso te digo que el fútbol hoy en día está muy equilibrado y hablar de candidatos sería muy difícil. Muy bien, gracias a todos. Gracias Gio, gracias Federico. Chau, hasta luego, muchas gracias. Allí está la palabra. Hasta luego. Adiós, mucha suerte. Tanto de Facio como de Giovanni Lo Celso, dos jugadores que esperan por su momento en la selección argentina. Hablando de Francia, hablando un poco de todo. En un rato mucho más, señores, 7:30 de la mañana. Estamos hasta las 8.